Nuestra tarea es capacitar a 1,000 mujeres de Tepatitlán para volverlas emprendedoras, que se vuelvan empresarias de su propio negocio. Este proyecto de INADEM nace gracias a la iniciativa del doctor Hugo Bravo cuando llega a su administración y a la necesidad de empoderar a la mujer tepatitlense a que salga adelante por sí misma, a que deje de ser dependiente, a que forme su propia empresa. El INADEM, o Instituto Nacional del Emprendedor, es una institución que está bajo los auspicios de la Secretaría de Economía y es quien se ha dado cuenta de la necesidad que tienen tanto los jóvenes y las mujeres de tener apoyos y se ha dedicado a apoyar realmente a todos estos nuevos emprendedores. Y tenemos la fortuna de estar haciendo este proyecto aquí en Tepatitlán. El desarrollo de emprendedores fue una convocatoria exclusiva para gobierno, fue la 2.7. En esta de la mujer lo que tratamos es de incentivar el emprendurismo. Lo enfocamos a la mujer de Tepatitlán porque la mujer de aquí es muy trabajadora, es muy pujante. Bueno, nosotros que tenemos cercanías en diferentes áreas del municipio, ahora sí que en delegaciones y en diferentes colonias, vemos que las mujeres tienen esta necesidad de ser apoyadas. Nosotros tenemos en el programa, en uno de los programas donde atendemos a más de 1,200 familias, mujeres con la necesidad de aprender y mujeres también con la necesidad de sembrar en ellas la semillita de poder hacer algo más que solo ser amas de casa. Existen muchas mujeres que hacen muchos oficios, incluso arte, pero a lo mejor les ha faltado las herramientas para poder desarrollarlo y el conocimiento a lo mejor de diferentes programas o de saber qué hacer con lo que saben hacer. En Tepatitlán el 51% de la población somos mujeres, según los datos del INEGI del 2010. El dato de que tenemos aquí en el Instituto de la Mujer se maneja un lapso de edad entre 19 y 45 años. La mayoría son casadas, la mayoría no trabaja, dependen del marido y tienen un nivel de estudios hasta la secundaria. El punto de vista que yo tengo de la mujer tepatitlense es que es una mujer muy trabajadora, pero que no basta con ello para poder provocar el desarrollo que se requiere aquí en la ciudad y de cada familia. La mujer tepatitlense, como toda mujer alteña, es emprendedora, pero por muchas cosas. La mujer tepatitlense es muy luchista, es una mujer emprendedora y es bella por dentro y por fuera. Sé que las mujeres de Tepa son muy luchonas, sé que todas tienen ilusiones, tienen sueños y más que nada en este tipo de eventos se les da la oportunidad de realizarlos. Bueno, la labor de la coordinación es precisamente apoyarse en los órganos auxiliares de nosotros, que son los comités vecinales, y a través de precisamente los presidentes de cada comité pudimos coordinar que grupos de 30 personas estuviesen dispuestas para poder recibir este taller. Mi nombre es Mónica Lucina Macías González, mi familia está integrada por mi esposo Gustavo Jiménez, mi hija Mónica Valeria y mi niño Gerardo. Somos una familia de aquí de Tepatitlán que queremos emprender un sueño, tal vez es un sueño, pero ojalá se haga realidad, de la plantación de limones. Yo soy ama de casa, actualmente estoy estudiando la preparatoria para seguirme preparando para poder apoyar mejor a mi familia. Y me gustaría pues que este proyecto se llegara a hacer realidad. Erika Cortés González. Entonces, por lo mismo a mí siempre me ha gustado buscar la manera de yo ser feliz y ayudar a las demás personas. Algo que siempre les digo a los demás: tú ama, ora y puedes hacer lo que tú quieres. Mientras que tú no te dañes y no dañes al prójimo, a los demás, adelante. Tú pon a volar tus sueños y tus metas. Mi nombre es Hermelinda Hernández. Soy mujer tepatitlense. Hace muchos años que tenemos este negocio y no habíamos sabido sacarlo adelante. Cuando fui al primer taller, vi que teníamos muchos errores. Tenemos un nuevo proyecto y me interesó mucho el taller para hacer de este negocio algo muy próspero.
En el caso de Prospera, mediante las juntas MAPO, que son mesas de atención, estamos invitando a las titulares y a sus familiares para que asistan a los talleres de mujeres emprendedoras. Fue un total de 270 mujeres aproximadamente por Prospera. A mí me invitó un señor que es encargado del fraccionamiento Adobes, se llama Miguel, y yo soy algo imperactiva, él me conoce. Me dijo, Moni, ahí hay algo para ti, búscalo. Vinieron los programas aquí a los Adobes, de ahí me empecé a integrar yo, luego los llevaron para el centro, ahí en la Casa de la Cultura, y me integré. Y quiero seguir integrada, no me quiero retirar, quiero seguir soñando con esto. Para mí el campo es algo como parte de mí. Yo nací en un rancho, al aire libre, el campo, el cultivo, me gusta lo que hago. Ah, pues un aviso, es para todas las mujeres, que va a haber talleres del emprendurismo y va a haber apoyos de alguna manera para que sepan instruirse cómo realizar algún negocio. Si ya lo tienen, les van a dar orientaciones para que lo mejoren. Y si no lo tienen, les van a dar los cimientos. Entonces yo dije, wow, de aquí soy. Sí, pero no soy señora, pero yo quiero ir, ¿verdad? Y a las mamás, no, ven, no le hace. Yo sé que para una mujer es muy difícil ser emprendedora, ser ama de casa, a veces ser la cabeza de la casa, porque lo he visto muy común que ellas son las que sacan la casta para pagar la colegiatura, para pagar la comida diaria de los niños, las enfermedades de ellos. Entonces es difícil que se dividan así en muchas actividades, pero bueno, es algo que el hombre no puede hacer. No podemos ni siquiera usar la computadora y hablar en el micrófono a la vez. La mujer solamente puede hacer varias cosas a la vez. Una satisfacción muy grande el ser mamá, y también por ellos mismos. Quiero que ellos vean en mí un ejemplo y un apoyo, más que nada. Tiene venta, siempre. ¿En qué familia no necesitan un limón? Entonces, si yo quiero algo que dé un futuro a mis hijos, tengo que ver algo que se produzca bien aquí y que se dé, que sea un fuerte y que esté cerca. Se evita mucho gasto de transporte teniéndolo aquí. ¿Y por qué no algún día poder exportar? A lo mejor es un sueño, pero ¿por qué no hacerlo realidad? Vimos que tenemos muchas mujeres, incluso que ya, como te comentaba ahorita, que ya tienen la inquietud de aprender y de desarrollar como ciertas capacidades para poder realizar algún oficio. Tenemos muchas mujeres que hacen de verdad cosas increíbles, pero a veces no saben cómo vender sus productos o cómo hacer un negocio o de manera financiera cómo no se van a autosustentar. Entonces, cuando nos platicaron del proyecto, decidimos levantar la mano porque consideramos que en los diferentes programas que manejamos, pues va a haber muchas mujeres beneficiadas. Fue algo muy, muy, muy productivo porque vimos que podíamos aprender a manejar un negocio y nos enseñaron cosas que nosotros ignorábamos, aun cuando ya teníamos tiempo en el negocio o siendo comerciantes. Desconocíamos los manejos y los errores que se cometen y el miedo al éxito. Las empresas prefieren emplear a veces a la mujer aquí porque es menos problemática, porque no hay más responsabilidad por parte de las mujeres. Yo mismo en los negocios familiares, pues preferimos también emplear a la mujer porque saca adelante a su familia. Llega para mí talleres de emprendedurismo, entonces para mí fue como que la chispa y totalmente fue el estímulo de decir, mira, ahí está la respuesta, vas bien, sigue por este camino. Entonces, a raíz de ahí, ahorita estoy por internet, estoy en una liga que también es para joven de emprendedurismo y estoy en el proceso. No he terminado mi liga porque son varios módulos y estoy estudiando la universidad. También tengo tarea y cositas así. Yo vi muy buena respuesta por parte de las mujeres, mucho entusiasmo. Hay muchas mujeres que tienen la capacidad, las actitudes y las aptitudes para desarrollar un arte, un oficio. Lo que les hace falta es este tipo de eventos que les permitan acercarse a las instituciones y por ende también buscar financiamiento para poder abrir sus negocios, hacerlos crecer, promoverlos y mejorar ellas en sus familias. Lo importante es animarte a arriesgarlo y a saber que de alguna manera todos necesitamos de todos. Entonces ahí está la prueba. En Talleres de la Mujer nos han impulsado y nos han dado esa oportunidad de que nosotros creamos en nosotras y que nos ayudemos todas. Porque algo que se me hizo muy padre, me gustó mucho de la licencia de Arias, que decía, miren, a mí me gustaría que todas apoyaran, o sea, que no sea algo egoísta, que no sea algo como que ahí esta va a ser y yo también quiero hacer lo mismo. No, que no haya envidias.
principalmente, porque con envidia las cosas no funcionan. Y dice, bueno, muy bien, voy a hacer un negocio, pero quiero hacer un negocio para mi propio bien o también puedo ayudar a las demás personas. Saber administrar tu tiempo y los recursos y las herramientas que tú tienes. La mayor satisfacción es ver a muchas mujeres que han logrado su capacidad de desarrollarse. Conocemos diferentes casos de mujeres que a lo mejor hacían algo pero no sabían cómo. En general estos proyectos para las mujeres han sido muy buenos, nos han motivado, nos han dejado ahora sí huella para saber que somos buenas para hacer mucho más de lo que ya hacemos, y el acompañamiento yo creo que ha sido parte primordial, el hecho de que alguien se preocupe pues por llegar al término de estos talleres ha sido muy importante para cerrar con broche de oro. Híjole, ¿sabes qué? Tuve que asistir a ellas para vivir, sentir lo que se vive en ese momento. Una vez que yo asistí, ves aquellas mujeres cuando te van poniendo una serie de actividades que te emociona a ti muchísimo y no hayas ni cómo salir, de qué manera puedes salir adelante, de qué manera puedes ganarle al siguiente equipo. Es una manera padrísima de salir adelante, padrísimo, pero es importante vivirlo para poderlo platicar. Yo estoy muy feliz, muy contenta, ha sido un arduo trabajo de muchísimas dependencias, te puedo decir la mitad de las dependencias del ayuntamiento, pero estamos llegando al fin y bueno, ver estas mujeres que están emprendiendo, ver estas mujeres con tantos proyectos, que ya los están armando, que los están planchando. Y que no se queden en el papeleo, que realmente saquen toda su documentación, que registren su marca en el INPI, que saquen su RFC, platicarles en una primera instancia a los emprendedores como es su primer negocio y llevarlos de la mano. Saben que ustedes no necesitan tener desde el principio una gran empresa, pueden empezar en su coche. ¿Ya se les dijo cómo? Ahora sería bueno dar el seguimiento para proporcionarles el con qué, brindarles todas las herramientas, ya no en conocimiento, ahora en cuestión económica. Todavía estamos en el proyecto, o sea, todavía no ha finalizado, todavía falta mucho, mucho por recorrer. Queremos pasarlo al extranjero, con familiares que tenemos, con contactos que esperamos tener, para pasarlo a Estados Unidos, a otros lugares. El seguimiento va a ser directo, por ejemplo, la señora que está haciendo los jabones, nosotros vamos a acompañarla siempre. La señora que está produciendo limón, y bueno, ver culminado su proyecto, va a ser hombro a hombro hasta el final del trienio. No quedarse en casa con los brazos cruzados, para mí eso es ser mujer emprendedora, es seguir buscando, es seguir tocando más puertas y hablar más fuerte. Porque a veces la mujer se queda en casa callada y sin hacer nada. Y como te dije un principio, yo no soy para estar así. Y esto para mí fue la puerta que yo estaba buscando. Yo lo considero un despertar, porque no basta con saber trabajar, sino se requiere de mayor esfuerzo, de mayor trabajo. Pero yo felicito a todas las mujeres que se dieron la oportunidad de experimentar y de adquirir este taller, que va a ser una gran herramienta para que más adelante se abran puertas y puedan mantenerse como la mujer tepatitlense que yo creo que está esperando toda esta sociedad, que sea una mujer de entrega, de esfuerzo, una mujer que se atreva pues a emprender algún negocio algún día ya con estas herramientas. Muchas gracias a todos. Yo les daría que se den la oportunidad de conocer lo que son los talleres, de ver que conforme van avanzando las clases, ellos van viendo que aplican pues para ese tipo de capacitaciones, que vayan conociendo, como lo dije, sus aptitudes para salir adelante. Ellas pueden, en el taller 2, aprender un poco más lo que es el simulador de negocios, y en el taller 3, aterrizar sus sueños de sus negocios que ellas tengan. Pues yo lo que agradezco es el tiempo que se dan, porque realmente pues es gratuito, o sea, realmente no nos cobran nada. Yo agradezco por ese tiempo y por confiar en las mujeres y despertar realmente lo que de alguna manera tenemos ya desde, como comentamos anteriormente, desde la infancia. Ya desde ahí son como que uno va captando, uno va queriendo soñar y despertar. Una mujer organizada, una mujer emprendiendo, es una mujer empoderada y es lo que estamos buscando. Bueno, quisiera agradecerle, yo creo que a quienes tuvieron la iniciativa, la regidora Griselda Alcalá, promoción económica, al frente de Estado Osvaldo Navarro,
y al licenciado Marco Antonio, que está ahí en sala de regidores, a nuestras compañeras del DIF, a muchísimas otras compañeras que tuvieron que colaborar para poder contribuir con su esfuerzo, sumar esfuerzos. La mujer tepatitlense tiene el derecho, necesita y es urgente que se empodere en todos los aspectos, sobre todo el económico. Las invito a todas a participar en los talleres, a no tener miedo a los retos y ayudar a nuestra economía familiar. Mi nombre es Mónica Lucina Macías González. Mi nombre es Erika Cortés González. Soy una mujer emprendedora. Quiero felicitar de todo corazón a estas 1,000 mujeres que creyeron en nosotros. Este proyecto les está cambiando la vida. Están haciendo realidad sus sueños.